Han sido días complicados para el rey Felipe tras conocer la postura del gobierno hacia la monarquía, algo que ha dado mucho de qué hablar entre la opinión pública. Sin embargo, todo parece indicar que ambas partes firmarán la paz dentro de poco. Este viernes inicia una agenda para el jefe de Estado en compañía del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que lo llevará a coincidir con él hasta en 3 actos en una semana. La relación entre Moncloa y la zarzuela se ha visto afectada como nunca en los últimos años y por esa razón las autoridades simplemente no quieren crear un nuevo frente de batalla política. Estarán en Barcelona este viernes, región que se convirtió en la manzana de la discordia ya que Pedro Sánchez vetó la presencia del rey de España en la ceremonia de la entrega de despachos para este hecho fue muy mal visto en los españoles que se muestran fieles a la monarquía, quienes ya estaban empezando a movilizarse en contra del gobierno por esta decisión. La postura que Moncloa le explicó al hijo de don Juan Carlos es que en Barcelona su visita sería muy mal vista porque coincidía con la inhabilitación de Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. El rey Felipe intentará firmar la paz con Pedro Sánchez a partir de este mismo viernes, a partir de una semana donde sí o sí tendrá que verle la cara y muchos esperan que todo quede solucionado. Diversas figuras de importancia de la administración gubernamental no han ocultado su intención de instaurar una república en España, ante la mirada omisa del presidente.